siempre me he dedicado al estudio fisiopatológico del hígado. Desde el año 2000 aproximadamente, me he dedicado fundamentalmente a estudiar los principios básicos a través de los cuales se produce el proceso de hepatocarcinogénesis. O sea, estoy estudiando los primeros estadios, la preneoplasia hepática, y los mecanismos que conllevan a la producción de una proliferación desmesurada con una disminución en los procesos de muerte celular programada que conlleva la formación de un hepatoma. Eso lo estoy realizando a través de modelos experimentales en animales y también en cultivos celulares, en líneas celulares de hepatoma de humanos. Dentro de la Facultad de Bioquímica funcionan institutos de CONICET. En el área de fisiología, en el año 1980, comenzó a gestarse este grupo que luego terminó siendo el Instituto de Fisiología Experimental. Entonces, dentro de ese contexto es donde yo realizo mis investigaciones. Entonces, todos los institutos de CONICET, como todo el mundo sabe, tienen un convenio con la universidad en donde las investigaciones se hacen, digamos, en forma conjunta. Comencé a hacer una serie de viajes al exterior, básicamente a Japón, al Instituto de Gerontología de Tokio, en donde a lo largo de varias estadías desarrollé también una línea de trabajo que tenía que ver con el hígado y el envejecimiento. Estando ahí también me involucré en estudios que tenían que ver con la neurofarmacología, relacionado también con el proceso de envejecimiento. Entonces tratábamos de estudiar una serie de drogas que prolongaban el tiempo de vida en animales de experimentación, veíamos qué impacto tenía sobre la función hepática y el impacto que eso tenía sobre la función del sistema nervioso central. Con el correr del tiempo y estudiando el proceso de envejecimiento, hay una teoría en particular que llega a la conclusión de que el envejecimiento es una forma que conduce inexorablemente al cáncer, lo cual no es tan cierto, pero de todas maneras esa teoría que había surgido a mediados de los años 90 me interesó bastante y entonces a partir de ahí comenzamos a estudiar el hígado, no tanto en su función de envejecimiento, sino en la función de proliferación desmesurada que podía llevar al cáncer. ¿Qué relación tenía eso con el envejecimiento? Nosotros no encontramos una relación todavía estrecha entre ambos factores, pero bueno, las células muchas veces senecen o envejecen para evitar una proliferación desmesurada. Entonces, en función a eso, empezamos a elucubrar nuestras propias teorías, ¿no es cierto? Bien. Desde la época en que yo comencé la investigación, que es a partir del año 80, nunca hubo una política definida de investigación. A medida que iban pasando los gobiernos, iban modificando, el papel de CONICET nunca quedaba bien establecido. Hubieron, digamos, chispazos de buenas políticas. Actualmente creo yo que con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación se ha dado un paso muy importante. Y creo que a partir de esto la ciencia empieza a ser empieza a ser tomada como algo más popular. O sea, la gente sabe de qué se habla cuando se habla de ciencia. Los investigadores somos en general bastante respetados. Si una opinión la dice un investigador de CONICET o de cualquier otra institución del país, no tiene que ser solamente CONICET, lo dice un investigador. Antes no pasaba eso. Ahora se nos consulta más. De todas maneras, creo que hay mucho por hacer. En este momento hay una política dedicada a la investigación, pero fundamentalmente con presión en lo que significa investigación aplicada e innovación, desarrollo tecnológico, lo cual está muy bueno, porque así es como se hace la riqueza de un país. Pero yo creo que en este momento se está dejando mucho de lado lo que es el apoyo a la investigación básica. Y los que somos investigadores básicos, eso lo estamos sintiendo bastante.
Y toda buena innovación o buen desarrollo tecnológico o una investigación aplicada se hace en función de los descubrimientos básicos. Mis expectativas son muchas, o sea, nosotros hemos avanzado mucho en analizar cuáles son los síntomas manifiestos del comienzo del proceso de la carcinogénesis hepática, o sea, la preneoplasia. Nosotros pensamos que si nosotros podemos detectar parámetros bioquímicos o algunos marcadores de preneoplasia, podemos avanzar mucho en la cura de esta enfermedad, o al menos en los cuidados necesarios como para prolongar el tiempo de vida en buenas condiciones de un paciente. Entonces nuestro objetivo es ese, es analizar si podemos llegar a determinar en una persona que se está desarrollando una preneoplasia que no es clínicamente detectable, tratar de ver de qué manera la podemos investigar como para poder empezar a hacer un tratamiento preventivo para que no se desarrolle un hepatocarcinoma. Y si eso puede ser aplicable a otros tipos de carcinomas, bueno, bienvenido sea, ¿no es cierto? Ese es el objetivo final.